soy Julia Castro Fernández. Yo tengo 45 años de edad. Soy ama de casa. Actualmente no tengo un trabajo seguro, pero yo me dedico a mi hogar, a hacer, tenerlo en orden, a hacer el almuerzo para mis hijos. Me gusta ir a visitar a mi mamá, salir a comprar a las tiendas para venir a preparar el almuerzo para la cena, pues. Y ir siquiera por ahí, salir a divertir un rato. Yo tengo 4 hermosos hijos. La primera se llama Dore del Pilar Ramos Castro. Ella tiene 23 años de edad. Ella es una chica alegre, divertida. Le gusta ir a jugar. Ella cuida a su hermanito. Ella sale con su hermano a divertir por un rato. Y el segundo se llama Jordi Joel Ramos Castro. Él tiene 18 años de edad. Él se dedica a veces a ir a la hierba para los animales, a ir a la chacra. Se dedica más a enseñarle a su hermanito, a enseñarle. Y el tercero, él se llama Adrián Paul Ramos Castro. Él tiene 8 años de edad. Él se levanta temprano a alistarse para su colegio. Él es inquieto, me hace renegar, tengo que buscarlo para que venga a hacer sus trabajos. Y el cuarto, él es el pequeñito, tiene 10 meses. Tenemos que darle allí su almuerzo en la boquita, cambiarlo, arrullarlo para que duerma. Él es sonriente también y alegre. Mi esposo se llama Ricardo Ramos More. Él tiene 47 años de edad. Él es agricultor. Lo que más me gusta de él, que es un gran padre para mis hijos, para el trabajo, para que no les falte nada a mis hijos. A mi familia les gustó bastante el Río Piedra porque mi casita se me cayó. Nosotros igual tuvimos después que levantar el agua que se hundaba hasta adentro, entró el agua, todo alrededor, para adentro, de lado y lado teníamos agua. Ese tiempo que no había ni luz, ni agua. No tenían nada, ¿no? Después que gracias a Dios que vinieron las ayudas, que nos trajeron agua en pomito para poder tomar, porque de apoyo del alcalde no teníamos nada, ni del gobierno, nada. Gracias por otras instituciones nos venían a apoyar nosotros. Después que calmó el agua nos fuimos a la Panamericana, pero como nosotros de ya no, mis hijos no se enseñaban, tuvimos que vuelta a evacuarnos acá porque ellos estudiaban acá. Y para venir de allá para acá, el pasaje era muy caro, 3 soles, y de venida 6 soles hasta allá. Gracias a Dios, los señores que vinieron ya nos daban capacitación, a los niños daban así, para que vayan olvidando. Venían show infantil a divertir a los niños para que vayan olvidando de lo que pasó. Después vuelta vino un gran movimiento allí, vuelta se asustaron, pues vinieron vueltas que no se asusten ya hasta los niños. Poco a poco nos fuimos olvidando. Mi sueño es tener una casa bonita, más amplia, tener cuartos separados para que cada uno de mis hijos duerme en su cuarto. Y como proyecto me gustaría tener una tiendita, una bodeguita pequeña para poder sostener más mi hogar para mis hijos.